hoteles y en restaurantes, ya en este semáforo anaranjado, ya es la ocupación del 50%, igual en plazas y supermercados, que están adoptando medidas muy estrictas en cuanto a salud se refiere para evitar las contagios. normas básicas de tener un tapete en la entrada, donde se limpien las suelas con cloro, el gel antibacterial, realizar la limpieza cada que un comensal se llega o se retira. Cualquier protocolo que requieran los restaurantes, hoteles, jardines de eventos, nos lo pueden pedir a la dirección de turismo. Nosotros con mucho gusto se los brindaremos. Y al cumplir estos protocolos, no solo están beneficiando a su negocio porque la gente ya va a ver que están cumpliendo con las normas y van a tener la confianza de asistir, sino que también pueden solicitar al gobierno del estado el distintivo anfitrión responsable. Este distintivo es avalado por la COFEPRIS. Estábamos trabajando en conjunto el gobierno del estado y el ayuntamiento de Cuautla para poder tener este distintivo en la mayor cantidad de prestadores de servicio, y así la gente sepa que puede acudir a todos los establecimientos de Cuautla sin ningún riesgo, que estamos cuidando de su salud y de la salud de los mismos trabajadores de los establecimientos. Seguimos recibiendo turistas, ¿no? Entonces queremos que se vayan con una buena impresión. Ahorita, si pueden apreciar, los fines de semana todavía estamos recibiendo mucho turismo de la Ciudad de México y del Estado de México.